La empresa va a tener que cumplir con el incremento salarial pactado para el 2024 de manera retroactiva, porque ya estamos en julio. Para el 2025 también tendrán que cumplir el convenio y obviamente ya vamos en otra tesitura, podremos afrontar el próximo convenio colectivo con más tranquilidad y desde la buena fe negociadora. Esperamos no tengamos que volver en 2026 a convocar más huelgas. Y luego, por parte de vehículos y dotar la contrata de lo que corresponde, pues la empresa va a seguir aportando todos los vehículos necesarios para poder desarrollar un servicio de la manera más práctica y correcta posible este verano.